Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer la predicción este fin de semana para ver las energías y la suerte con las cartas de las brujas para los amigos de Escorpio, las amigas de Escorpio. Vamos a ver qué quieren decir estas cartas para ti. Espero que estéis todos muy bien y muchísimas gracias por estar un ratito más aquí conmigo. También os invito a suscribiros al canal, a darle a la campanita, a compartir, en fin, lo que queráis. Vamos a ver qué quieren decir las cartas de las brujas para vosotros. Luego miraremos también el oráculo del amor, a ver cómo está con vosotros. Vamos a ver. Bueno, aquí hay ajuste de cuentas, por decirlo así, con el carro ese, que al final tú te vas de una relación o alguien se va de una relación, porque aquí hay muchas indiferencias, aquí hay muchos problemas de no querer ceder ni uno ni otro, y aquí dentro de algún movimiento de pareja alguno se va, puede ser tú o puede ser otra persona. La carta de la sed nos habla de buenos augurios y nos dice que la esperanza es lo último que se pierde, por eso te sale. O sea, quiere decir que a lo mejor tiene que haber un alejamiento con esta persona para volver a retornar, tomar lo que teníais. Si nos estamos preguntando por el dinero, aquí hay una insatisfacción. De momento no ves color en ese nuevo trabajo, en ese trabajo. No ves color. Es como si estuvieras trabajando, Escorpio, pero no te llega. Sí que te llega, pero no... No te sientes satisfecho, la verdad. Perdón. El emperador te rige mucho lo que es el, como es un signo de fijo, ¿vale? Y eres masculino. Te rige mucho de tus acciones. Tú eres muy tajante y entonces cuando tomas una determinación no miras para atrás. Y quizás también el emperador también te está diciendo, ¿no? Que mira, antes de dar un paso, mira lo que tienes a tu alrededor. Si tienes familia, si tienes una casa, si tienes algo que mantener o algo que insistir, insiste un poquito más antes de ir con esa energía de se acabó, ¿vale? Porque cuando Escorpio dice se acabó, es una energía muy, muy dura para resistir tanto los amigos de Escorpio como las personas que tienen alrededor, ¿vale? Piénsatelo dos veces antes de tomar una decisión. El caballero de oros te está hablando de que viene para ti una llegada de dinero. Pero de dinero. Es un camino de que alguien te ha debido dinero, estás esperando un dinero. Tiene que ver algo de que es para ti ese dinero. No habla de deudas, habla de dinero que tiene que llegar a ti. Lo que pasa es que no va a llegar pronto. No va a llegar a los plazos que tú querías, no va a llegar al tiempo divino tampoco. Porque cuando el caballero sale así, es que llega cuando tiene que llegar, cuando menos te lo esperes. Pero también tiene la carta del caballero de copas. Y aquí es una persona que quiere empezar una relación, ¿vale? Que tiene el gusto de empezar de conocer a alguien. Puede ser, en este caso, eres tú. O sea, hay alguien en tu entorno que está ya hablando contigo o simplemente te está conociendo y quiere empezar algo más contigo. Es una persona que no se muestra realmente los sentimientos porque hace poquito que la conoces, pero es una persona que le gustas. Tienes algo, ese misterio, ese candor que le gustas. Y estás abierto en eso también, ¿eh? De momento, pues tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero esta persona tiene muy buenos sentimientos. Lo que pasa es que le han hecho daño en el pasado. Esta persona viene muy tocadita del pasado y no se fía de cualquier cuento que le vayan a contar. Pero por eso mismo, creo que se ha fijado en ti, Escorpio, porque tú eres una persona de relaciones duraderas, eres una persona de sentimientos, con tus más y tus menos, pero eres una persona que cuando quieres, quieres, y cuando no, te vas. O sea... El pasado te acusa. Hay algunos de vosotros que estáis con una resiliencia entre los sentimientos que a veces te ha hecho tener carambanas, como digo yo, en el dinero, en el trabajo, en tu vida. Por situaciones amorosas, por situaciones de sentimientos, a ti no te ha ido muy bien en el trabajo, en la economía, porque has tenido que dar mucho a los demás. Quizás incluso te diría que alguien se ha aprovechado de tu buena fe, de tus buenos sentimientos, Escorpio, y se ha aprovechado y te ha sacado dinero, te ha sacado alguna energía, que a ti luego eso te ha hecho falta y lo has pasado mal, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio. Estas dos cartas. Nos habla de que estás cansado, decepcionado, con una reina de espadas. Quizás son energías de aire, que quizás aquí hubo un engaño bastante fuerte. Sí, hubo un engaño. Que tú ya te lo olías, ¿vale? Porque tú, tonto ni tonta eres, y tú sabes, entiendes un poquito de las energías también, porque eres Escorpio. Y algo te olías. Pasa que no querías verlo, ¿vale? No querías verlo. Te habías puesto una venda y no querías sufrir más. Pero aquí hay una energía que se va, que te ha hecho mucho daño. Es una decepción. Es una persona muy, como diría yo, que se cree por encima de la verdad, que se convence de sus propias mentiras también. Y ahí sí que no puedes hacer nada. O sea, lo que pasa es que la belleza de esta persona te ha cautivado, te ha cegado y no has sabido ver más allá. Bueno, Escorpio, esto es lo que me dicen estas cartas para ti, corazón. Espero que te haya gustado.
Vamos a ver qué quieren decir las cartitas del amor para ti. A ver qué tienen para el signo de Escorpio. Vamos a ver las cartitas del amor. Que yo le digo ya las cartitas del amor. Las cartitas del amor, vamos a ver. Para Escorpio, a ver qué quieren decir. A ver. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vuelve una persona del pasado, Escorpio. Vuelve una persona del pasado que tú ya tenías como que en el olvido, ¿vale? Y vuelve a hablarte de amor. Tiene que tener, dice que, o quiere decir que hay una conversación pendiente entre vosotros dos. ¿Mm? Esto va a repercutir que te va a hacer daño y al mismo tiempo feliz, porque te va a dar cosas, conversaciones, momentos que te van a hacer feliz en ese tiempo que estabas con esa persona. Aquí hay una conversación. Esa persona viene con interés a que vuelvas a recapacitar en lo que tuvisteis y que se puede volver a intentar. Te quiere como medio convencer. Pero también aquí, en todo en esto, hay alguien que a ti te hace gracia. No te fías mucho, ¿vale? Pero estás con la contundencia de filtear con esa persona. Porque no te fías mucho, pero sabes que podría ser una buena, un buen partido para ti, una buena pareja para ti. Tanto si eres chica como chico, sería una buena partida, ¿vale? Te mira de lejos, porque no se atreve a acercarse mucho. Porque te ve así, pues, muy puesto o muy puesta de decir sé lo que quiere y sé por el camino que... Y no se acerca mucho por miedo, pero sí que quiere filtear contigo, si no lo está haciendo ya, ¿vale? También te digo. Pueden ser signos de fuego y de aire también, ¿eh? O sea, vamos a ver la última cartita, a ver. Bueno. Aquí nos habla de que quizás en el pasado tú rompiste una relación por una persona inmadura, que no sabía lo que quería, que jugaba contigo, que te enredaba mucho los sentimientos, incluso te hizo padecer por no saber lo que quería, ¿no? Y tú estabas ahí y no conseguiste nada. Esto es madurar, esta persona vuelve o tiene las energías de volver otra vez a tu vida, pero tu vida ya está cambiada, tú has cambiado mucho, tú ya... como que esta persona la dejaste por imposible, pero vuelve otra vez a tu vida. Y te habla de que quizás a lo mejor tenéis que crecer como pareja. Quizás ha cambiado esta persona y te lo quiera demostrar. A eso ya es cuestión tuya de que la quieras oír o no. Escorpio, te mando un beso muy grande. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha resonado contigo, estupendo. Que no, ya sabes. Solo tienes que lanzarlo al universo. Gracias.